Hi, Fisher. Hello, hello. Buenas noches, ¿cómo está? Por aquí esperándolos. ¿Y Sí. usted qué tal? Bien lista para aprender un poco más. Excelente, muy bien. Eso vamos a tratar ahora. Bueno, a ver qué tal nos va. Ya solo la sección 5 queda, ¿verdad? Yo ya hice el examen final, solo los demás ejercicios me faltan, pero hay un ejercicio que realmente no entiendo. Ahí lo voy a mandar al grupo, tal vez me Vaya, puede sí, ayudar. okay, Bye. Sí, bueno, porque me tira unas buenas y otras malas, pero no sé por qué. hay que ver qué es. Ajá, saber en qué me he equivocado. Vaya, pues. Hello, teacher. Hello, good evening. Las dos Mónicas y las dos Verónicas están conectadas. Coincidencia. Good evening, teacher. Ah, Good las dos. evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Henry. Good evening. Good evening. Hello, hello. Ya casi, ya casi. Almost. Good evening. David. Good evening. Good evening, Nelson. Okay, my friends, let's start the class. Ya habemos varios. And today we're gonna continue with these questions. Recuerdan. Now you can see my screen. Yes. Okay, do you live near here? Do you live alone? Do you have brothers and sisters? Do you have children? Do you have a girlfriend? What do you do? Where do you study? Where does your father work? What does your wife do? How old is your daughter? Okay. Recordemos que algunas de estas vamos a tener que cambiarlas, ¿verdad? Ya no va a ser, do you have a girlfriend o qué? Do you have a boyfriend? Okay. In case we don't have children, we say, no, I don't. All right.
Vamos a dar una fotito del, de las preguntas. Take a picture. And now let's go to the chat rooms. Aquí vamos. A conversar, chicos. Speak in English. Traten la manera más posible de no hablar español. ¿Ok? Pónganse okay. Esa meta. ¿Ok? Let's do it. Oops, other one. Ya lo enviamos, Giovanni, ya lo enviamos a una sala. Permítame. Hay que los compañeros le indiquen. Vemos en la sala 3, solo tengo a José Rodrigo. Los demás no se han incorporado. Tengo a Axel, tengo a Brenda, a Verónica Cecilia, que no se han incorporado a la sala. Los que ya están dos, comiencen a trabajar. Teacher, ¿cree que me puede volver a enviar la invitación, por favor? Claro que sí. Ahorita vamos a ver. Giovanni. What happened, Nelson? No me pudo unir. Teacher, me sacó de la clase el sistema, sí. Oh, Dios. Bueno, ya vamos a ver. Okay, let me see. Aquí hay varios.
Thank you so much, teacher. Okay, okay. Okay, my friends, let's continue with the next unit and last unit. Espero que han conversado bastante. Okay, so the name of this unit is What Are You Doing? We're going to talk about countries and cities. And you see these bars? ¿Sí ven esas barras? Yes, teacher. Okay, yes. They are time zones. Okay. Recuerde que nosotros nos manejamos por zonas horarias. And here we have some cities that are in the same time zone. Por ejemplo, Centroamérica se ubica en la misma zona horaria por nuestra extensión territorial o geográfica. Cabemos todos en una zona horaria. Coincidimos con algunas ciudades de Estados Unidos, posiblemente Canadá también. Compartimos la misma hora. Para aquí, pero acá, como vamos a practicar la pronunciación de estas ciudades, ¿verdad? Así que, listen to my beautiful voice. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Montreal, New York City, San Juan, Lima, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Warsaw, Cape Town, Moscow, este siempre me da problema, Riyadh o Riyadh. Riyadh. Riyadh? Okay. Creo, I don't know, I'm not sure. Creo que ese es de Israel, ¿verdad? Ciudad de Israel. This Arabic city. Ajá, es Arabic city. De ahí tenemos Seoul, Bangkok, Tokio, and Sydney. Ahora yo le pregunto, which cities are in the same time zones? Lo vamos a hacer más grandecito. Vancouver and Los Angeles. And Los Angeles are in the same time zone. Is in same time zone. In the same time zone. Yeah. Okay, continue please. Vamos chicos, anímense. Y si tienen problema, Montreal. New York City. New York City. They're in the same time. And also Lima. Brasilia and Sao Paulo. Brasilia and Sao Paulo. Thank you, Nelson. London and Mexico City. No podría ser. No. No, porque London está aquí, ve. Mire. En México sigue por acá. A las menos 8. London en Casablanca. Ah, eso sí. London en Casablanca, yes. Estamos hablando, las barras van así, ¿verdad? De manera vertical. Esa es una zona horaria. Aquí podemos ver cuántas horas nos lleva, ¿verdad? Los otros países. Warsaw and Moscow is in same in the same city, Warsaw and Moscow. Yes. Tokyo. Ajá. Tokyo en
Sydney. En Sydney, Tokyo. No. Una hora de diferencia. One hour. Sydney. Seoul. Sydney is in light blue. En Tokio is in white. Ajá, correcto. Están pegados, ¿verdad? Pero aquí tengo a, inclusive Seoul no está, solo Tokio está solito. Seoul está solito. En Sydney, solito. Ok, but listening to you, ya se grabaron la pronunciación y ese era el objetivo. So, we have Vancouver, Los Ángeles, aunque usted lo vea en Los Angeles. Aunque usted lo ve en español, pero Los Angeles. Los Angeles, okay, Los Angeles. Mexico City, Lima, Montreal, New York LA. City, LA, abreviado, ¿verdad? San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Warsaw, Casablanca, Moscow, Riyadh, Cape Town, Seoul, Bangkok, Tokyo and Sydney. Okay, now let's go to another activity. Talking about time zones. We have a conversation here, okay? This says, what time is it there? By the way, what time is it now? Is ¿Qué tiempo es ahora? It's... ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora right es? Now, right now, right now. No, what time is it nine, right now? 9:58. 9:18. 9:18. 9:18. 8:18. 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
A este me van a decir Australia, ¿ok? And this is Sydney. Sydney. No me vayan a decir Sydney. Eso no. Si alguien Sydney. Dice Sydney, es Sydney. Sydney. La E es Australia. 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 Australia, ok. Australia. What is awake? Awake, ya estoy despierto. Ah, ya estoy okay. despierto. I'm awake. I'm awake. I'm awake. Estoy despierto. Una cosa es wake up. Wake up es despertarse. I'm awake es yo ya estoy despierto. Okay. Okay. Good. No, no questions. Teacher, calling es llamando, ¿verdad? Sí, I'm calling. I'm calling. I'm calling from, I'm calling from Coatepeque, I'm calling from Ilopango, I'm calling from Prado. Estoy llamando a Australia, estoy llamando eso. I'm calling from Prado SADCB, I'm calling from La Curazao, ¿verdad? Ajá. Mira, aquí tiene una... Okay. No, no, no. Estoy llamando desde. Ya, yeah, I'm calling desde. From, correcto, desde. Ah, okay. Okay, my friends, let's go to the rooms. Voy a reorganizar los grupos porque hubo un grupo que solo tuve a José Rodrigo y los demás no se conectaron. Tuve que reasignar a José Rodrigo a otro lado. Vamos a ver si funciona así. Let's do it. 8:23. Good. Tengo Giovanni con Nelson, ok, good. Solo a María. María, la voy a mover a María para la 4. Porque tengo a Axel desconectado con Genaro. Excelente, ya tengo 3 ahí. I have 3 over there. I got Brenda, la voy a mandar para. Tengo 3. Ok. La 4, vale. And it's 8:25.
Good. Hello. Is Grinch up today? Hey, thank you. Por Dios. Thank you. I'm having light. Use the cell phone with. Yeah. Okay. Okay, my friends, aquí vamos con la primera, okay? Con calorcito, pero aquí vamos, okay? 1, 2, 3. Ahí estamos. Otra. Aquí, pongamos. Vaya, hoy serios. Pongan cara seria. ¿Y por qué están riendo? Pónganse serios. Hacen lo contrario. It's more difficult, teacher. Axel sí está bien serio, ¿eh? No quiere reír. Y Genaro también, bien serio. Y Mónica, Elizabeth. Vaya, con la seriedad de ellos lo vamos a hacer entonces. Ya no puedo. Okay. 1, 2, 3. Okay. Let's continue. Ah.
Aquí vamos. Right now we're gonna talk about time. Okay. ¿Sí ven mi pantalla? Mire, ahí tengo yo. Mire, what time, dice, what time is it? Ok, aquí vamos a aprender las dos maneras en las que podemos dar la hora en inglés. Ok, hay algunas horas que solo se puede una, ¿verdad? O pues más adelante hay variaciones, pero pues eso sería mañana. Por el momento vamos a aprender este vocabulario, right? Dice, it's 1 o'clock. Cuando decimos 1 o'clock, estamos hablando de horas en punto. Únicamente voy a usar el o'clock para horas en punto. No me voy a estar dando horas con minutos y va a estar diciendo o'clock. Eso no es correcto. ¿Ok? Se lo digo porque, pues, sucede, ¿verdad? Sucede. Entonces, no es correcto hacer eso, ¿verdad? Ahora tenemos, it's 1:05. It's 1:05. ¿Ya vio? Ahí hay dos maneras de decir la hora. ¿Bien? It's 1:05. It's 1:05. Sorry. Ahora veamos acá, mire. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. Mire, para las horas y media, ¿verdad? Hora y medias, ¿ok? Aquí puedo decir 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, and so on. Cuando falta, it's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Mire, dos maneras de decir la hora. ¿Ok? Ok, ahora vamos a irnos a la explicación. En el de 1:15 sería como decir, donde dice it's 1:15, como decir un cuarto pasado de la una. Sí. Ok, permítame que quiero arreglar esto que no me convence. No me convence. Qué chiquito. Ahí estamos. Veamos. Hay una manera de dar la hora cuando tengo, digamos, por la 1 y 2, 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, etcétera, ¿verdad? Cuando estamos hablando del minuto de una hora con los minutos desde el 1 hasta el 9, voy a usar la palabra oh. Ok. Pero a ver si lo puedo bajar esto. Hay ahí, pero necesito más grande. La. Es el OH. Correcto. No sé si lo pueden ver. Ah, si lo... Hello, hello. Yes. Ok, ahora veamos. Mire, it's 1:02. It's 1:02. Ahora yo tengo las 9:04. Digo, it's 9:04. Oh, ahora, yo podría colocar otra hora, ¿verdad? Como las 3:06. ¿Verdad? Y yo diría, it's 3:06. Esa es una manera de decirlo. La otra manera está acá a la par.
Miren. Y esta es la otra manera. Digo, it's 5 after 1. Ahora, otra manera de decir it's 1:02 sería it's 2 after 1. Ok. Después de la una. Correcto. O decir it's 4 after 9. Y acá sería it's 6. After three. Uso la palabra after. Ok. Uso la palabra after. Así que aquí vamos a terminar el ejemplo este. Va. So, te pone it's 6 after 3. Mire cómo queda. Sería la otra manera. Tenemos dos maneras de dar la hora ahí. Ok. Ahora dice. From minute. Teacher, y traducido ahí sería 6 minutos. Pasa a las 3. Correcto. La 1:06. Sí, una manera como más sofisticada posiblemente de dar la hora. Pero igual, ¿verdad? Es lo mismo. Lo que tenemos que aprendernos son las dos formas de cómo dar la hora. Veamos ahora. Dice, from minute 1 to minute 29, voy a usar la palabra after. ¿Ok? Como quien dice, pasan de las o después de las. ¿Ok? After, okay, it's 4 after 9, como está aquí. Mire, aquí tengo las 9:10, digo, it's 9:10, it's, lo voy a separar. Okay, it's 9:10 or it's 10 after 9. Ahí tengo las dos maneras de decirlo. Okay. Questions? Comprende? All right. Yes, teacher. Okay, ahora vamos acá. Dice, it's 9:15. La manera más fácil. It's 9:15. O sea, las 9:15, puede ser 10:15, 1:15, 3:15, etc. Pero decir, como decía la compañera ahí, pasa un cuarto de las 9, mire cómo se dice, is a quarter. Is a quarter after 9. Ok, esa palabra se pronuncia quarter. Ok, algo así. Así la va a pronunciar. Quarter. Quarter. Así se escucha, ¿verdad? Es la pronunciación cercana. Quarter. It's a quarter after 9. No me va a decir una cora, va. No me va a decir cora. Eso es, nosotros hemos transformado la palabra, ¿verdad? Ok. Let's continue. Mire aquí. 9:17. It's 9:17. Leo los números tal cual están ahí. Que usted ya debe saberse los números. Ok, quiero decirlo de la otra forma, the other way around. It's 17 after 9. So far, so good. ¿Todo bien hasta ahí? Yes, teacher. Good. Veamos esta hora. Ahora aquí tenemos, dice, it's 9:30. Todas las horas y medias. Mire, 9:30. Ok, ahora yo quiero decir las 10:30. Es 10:30. Las 11:30. 11:30. 8:30. It's 8:30. ¿Hay otra manera? Sí. Hay otras maneras. Pero por el momento nos vamos a quedar aquí.
Ok, ahora veamos, ya pasamos del minuto 30, ya cambia la cuestión. Okay, we are going to use another way to say the time. Siempre vamos a mantener la primera forma. Mire, it's 9:35. 1:35, usted ya sabe, usted ve su celular y ya sabe, ¿verdad? Como no se puede el reloj análogo, lo dice así, ¿verdad? Ok. Ahora veamos acá, dice, it's 25 to 10. Ahora aquí comienzo a restar. Faltan 25 para las, ¿qué? Para las 10. Uso la palabra to. Pero después del minuto 30 comienzo a restar, ¿no? ¿Ah? Faltan 20 para tal hora, ¿verdad? Faltan 25 para tal hora. Mire, it's 25 to 10. Understand that? Questions? Yes. Okay, muy bien. Ahora veamos aquí. Mire, aquí tengo, dice, it's 9:45. ¿Cómo dije que se pronuncia esta palabra? Water. 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 Correcto. Water. It's a quarter to ten. Aquí va a ir cualquier hora, ¿verdad? It's a quarter to 12. It's a quarter to one. It's a quarter to two. It's a quarter to three. Anything goes there, okay? Veamos acá. The last one. It's 9:48. Mire, se lee tal como está ahí la hora. It's 9:48. Es la manera más fácil de decir la hora. Pero también hay que saber la otra. It's 12 to 10. Usted va a preguntar, usted va a viajar. Pregunta la hora, escucha la hora. Y dicen esto, usted ya sabe de qué están hablando. ¿Ok? It's 12 to 10. Hello. Quarter es como cuarto. Ah, un cuarto, correcto. Quarter es un cuarto. Es casi literal como nosotros lo hacemos en español. Un cuarto para las tres. ¿Ok? Igual, ¿verdad? Podemos decir la una y cuarto. It's a quarter after one. O it's 1:15. ¿Ok? Estas son las dos maneras de dar la hora por el momento. Hay más, ¿verdad? En cuanto usted vaya avanzando, la va a ir aprendiendo. Pero lo que no quiero yo es que vaya a confundir, que vaya a tener un exceso de información. Por el momento, esta hora quiero que maneje. ¿Ok? ¿Questions? No, teacher. O sea que si es para incrementar, sería after, según lo que dijo, ¿verdad? Mm. Y para disminuir, ocuparíamos el to. Quiero ver si le comprendo. Cuando pasa de la hora antes de llegar a los 30 minutos, antes de llegar a los 30 minutos, yo voy a usar el after. ¿Verdad? Antes de los 30 minutos. Hasta antes de los 30 minutos. Uso after. Pasando los 30 minutos, voy a usar la palabra to. ¿Me comprenden? No. Yep. Sí. Okay. Yes. Good. Ahora vamos a practicar. Okay, veamos. Mire, aquí tenemos. We have this, like, look at these clocks. What time is it? Ya tenemos el primero. Mire, no lo da en la. De las dos maneras. Le pregunto a usted, a su compañero. What time is it? It's 20 after 2. Or it's 2:20. Lo dice las dos maneras. Excelente. Vamos, el otro compañero le va a preguntar, ¿ok? Lo pasamos así. Okay. Tenemos 5 clocks here. And it's time to practice the time. ¿De acuerdo? I'm gonna send you a picture. I'm gonna send you a picture.
para que nos quede bonito este volado. Right. El our, como lo muestra acá, siempre iría antes del it. Después del it. Pero el our lo voy a ocupar desde qué minuto. A ver si se recuerda. Del 1 al 9. Del 1 al 9. Del 1 al 9 únicamente. El or. Sí, porque el or. Es como estar leyendo la hora. Ejemplo ahí sería 1:05. 1:05. Entonces 1:05. Por eso se usa el O. Correcto. Para leer dígito por dígito. Is 1:05. Correcto. Ok. Aunque nosotros no damos la hora así, ¿verdad? No. Esto lo hacen la gente que habla inglés. Tenemos que aprendernos las dos formas. Okay. Bueno, let's go in practice. Okay. Si tienen una mejor imagen, mándenla porque mi teléfono no la saca bien la fotito. Vamos a intentar. Okay, thank you. Ahorita los mando. Thank you, Henry.
Okay, we're ready. Teacher, it's time to the last picture. Ahorita, ahorita, ya lo estamos poniendo listo. We're getting ready, okay. Muy bien, eso, peínense las cejas, eso. Teacher, yo no puedo prender ahorita mi cámara. Ah, ¿por qué usted? Es que, bueno, estoy a oscuras porque estoy tratando de dormir a la niña. Ah, okay, vaya, vaya, la vamos a perdonar, ni modo. ¿Qué vamos a hacer nosotros, verdad? Podemos hacer nada, hay que dormir a la niña. Ok, good. Mis sí, hijas, al contrario, si no había luz encendida, no se dormían. ¿Eh? Ok, good. Ok, vamos ahora. Con una ceja en alto, vamos a ver si pueden subir una ceja. Vamos. Eso. Sí. Ay, madre, vamos. Muy bien, la otra, la otra. Ok, ahora aquí. Eso, muy bien. Relajado, ya terminamos. One day. Ya nos quedan tres clases. Ya sabemos decir la hora en inglés. Ok, vamos aprendiendo. Good, vamos. One, two, three. A ver, a ver. Eso. Okay. Thank you. Ahora we're going to call the attendance. Ahorita, ahorita, ahorita. Irma en el hospital ya. Today is 8, 8. Y ahí en el día de las mamitas. Vamos a ver. Ok, let me see. Adriana Gabriela. Present. Thank you. Que me le pegó el perrito, oiga. Fue patado pedrada. ¿Qué fue? Ok, Axel. Present. Thank you. Brenda Lisbeth. Present, teacher. Thank you. David. Present, teacher. Thank you, David. Elba Marisela. Present, teacher. Thank you. Elba Isabel. Present. Thank you. Genaro. Present. Thank you. Giovanni. Yo vi a Giovanni por ahí. Para que lo vi. Sí, lo vi. Hilma, también. Henry. Present, teacher. Thank you, Henry. José Rodrigo. Present. Thank you. Vamos a ver. Kenia Abigail. La chica nos dejó. Tiene día de no aparecer. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Mónica Elizabeth. Present. Thank you. Mónica Gabriela. Present, teacher. Thank you. Nelson. Present, teacher. Thank you. Reina Elizabeth. I'm here. Thank you. Tatiana Emilia. Present, teacher. Y la vimos. Verónica Cecilia. Present, teacher. Thank you. Verónica Tatiana. I'm here, teacher. Eso, muy bien. Walter. A Walter tengo días de no verlo. No vino el viernes ni jueves, creo. Ok. En Yulisa. Tampoco. Okay.
we are done. Okay, my friends, see you tomorrow. Practice the time. Pregúntese usted solo a la hora que saque su cell, okay? It's 9:01. It's 9:01, eh? De solito. Practique. Practice the time, eh? Y luego ya se le va a hacer fácil. Okay, my friends, see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Teacher. Hello, hello, hello. Aquí estaba, lo que pasa que está, este teléfono está algo maloso. Sí, y sí, Giovanni. No yo, correcto, Giovanni, correcto. Pero yo sé, yo lo estaba viendo ahí, ¿verdad? Que ahí está, ¿ok? Okay. Sí, ya le tomé asistencia, le tomé asistencia. Excelente. Okay. Bye, bye.